El Valencia. Valencia entera celebró por todo lo alto el retorno de su equipo a Primera División. Un gran éxito del Valencia, además hizo un fútbol brillantísimo aquella temporada. Una temporada además que hubo playoff, porque ello fue larguísimo. Después de haber quedado campeones destacados, hubo que volver a jugar otra vez con todos los equipos que se habían clasificado en mejores posiciones. De todas maneras, la verdad es que el Valencia quedó muy bien. Y logramos el ascenso, que además ha sido la gran alegría de mi vida en el Valencia, claro. Con este equipo dirigido por Di Stéfano, reapareció el Valencia en la división de oro del fútbol español. El Valencia contrató a Torres, Ciraolo y Nando. Pocas fuerzas en suma para tan gran compromiso, por lo que más tarde tuvo que fichar urgentemente al as argelino Rabah Madjer, el cual sufrió varias lesiones y solo llegó a marcar 4 goles. El Valencia en el Luis Casanova no pudo con el Real Madrid, que empató a 1 gol. Hemos visto el tanto marcado por Santillana. Y ahora uno anulado al Valencia por el colegiado Martín Navarrete al considerar que existe fuera de juego. Juzguen ustedes después de esta segunda toma. Insistió el Valencia en busca de la victoria, por cuanto el equipo estaba clasificado en el puesto 13 de la tabla. Pero solo pudo lograr la igualada, bien avanzada la segunda parte, en esta jugada en la que Fernando cede atrás a Arias, quien desde gran distancia dispara enviando Bullo a córner. Lanzado este desde la izquierda del ataque blanco, salta Giner, toca Bullo y Fernando de gran trayazo logra marcar el empate. La igualada fue del agrado de ambos contendientes, necesitados de puntos. El Valencia para alejarse de los lugares más peligrosos y el Real Madrid para ser campeón. 2 jornadas después de este partido frente al Real Madrid, Di Stéfano fue relevado por Roberto Gil en la dirección técnica del equipo valencianista. El equipo, pues salvó la categoría. Al final la teníamos mucho mejor salvada y al final la estropeamos un poquito en el último partido. Esa es la verdad. Pero ya estábamos salvados, no pasó nada. Y ya para la temporada siguiente, pues ya el equipo se renovó. La afición había engendrado con el equipo todo era ilusión. Los asturianos Eloy y Zurdi, el mexicano Lucho Flores y el guardameta Ochotorena fueron los refuerzos del Valencia en esta temporada 88-89. Y Víctor Espárrago, el entrenador contratado. Fue un acierto grandísimo el haber traído a Espárrago, un gran entrenador del que yo guardo muy buen recuerdo. Y también el fichaje de Ochotorena también fue un acierto porque efectivamente acabó siendo el menos goleado. En efecto, Ochotorena hizo una soberbia campaña y fue el portero menos goleado, trofeo Ricardo Zamora, contribuyendo decisivamente a que el equipo alcanzase un excelente tercer puesto en la clasificación y regresara a las competiciones europeas en las que no participaba desde 1983. En la Copa de la UEFA 1990, el Valencia eliminó al Victoria de Bucarest y se enfrentó al Oporto, el potente equipo portugués, ante el que no pudo contar con su nueva y fulgurante estrella, Penev, por haberlo hecho en su equipo anterior, el Redets de Rumanía. Por el contrario, dispuso de sus nuevos fichajes, Tony, brasileño, y Tomás del Real Oviedo. En el Luis Casanova intentó remontar el 3-1 del primer partido disputado en Oporto. La empresa era dificilísima, por lo que puso sobre el tapete toda su ilusión, fuerza y juego. Pero sin Penev, aunque con un Fenoll en vena de aciertos, el Valencia no pudo eliminar al Oporto.
Vean el primer gol valencianista. Centro de Quique, toque de Arroyo y remate de cabeza de Fenoll bajo los palos del marco de Víctor Bahía. Euforia blanca en el campo y locura colectiva en las gradas, donde reinó un inenarrable ambiente propio de las grandes solemnidades. Disfruten nuevamente del gran gol de Fenoll. Y repetimos la jugada otra vez. Pero 4 minutos después, el exvalencianista Madjer, en posición dudosa, marcó el gol del empate a 1. Lamentablemente, Arias no pudo llegar a tiempo. A poco de reanudarse el juego, otra vez Fenoll, en extraordinaria jugada personal, desbordó a la defensa portuguesa y puso el 2-1 en el marcador. Gol fenomenal, importantísimo, dechado de rapidez y habilidad, fervorosamente celebrado. Esta fue la mejor noche del extremo valencianista en toda su vida deportiva. Pero de nuevo se pone de manifiesto la gran clase del equipo portugués, que por mediación de Jorge Couto establece el segundo empate, aliado como se ve por la suerte. En la eliminación del Valencia de la Copa de la UEFA, fueron decisivas las actuaciones de los árbitros en ambos partidos. Como muestra, vale esta imagen. En esta Liga 89-90, el Valencia alcanzó su mejor clasificación desde 1972, para lo cual fue importantísima la victoria en este encuentro sobre el FC Barcelona. El equipo azulgrana marcó pronto. Koeman envió a Amor y el centro de este lo remató Julio Salinas a bocajarro. Ataques valencianistas y excelentes paradas de Zubizarreta. El Valencia hizo un sensacional segundo tiempo en el que jugó los mejores 20 minutos de la liga. Y vemos el gol del empate en valiente remate de cabeza de Boro. Y tras la repetición del gol de Boro, llega el del triunfo blanco. Centro de Fenoll. Despeje defectuoso de Zubizarreta y remate oportunísimo de Penef a la red catalana. Aún pudo el Valencia mejorar el resultado en esta entrada de Serna a Penef que el árbitro sancionó con penalti. Lanzado por Pérez, es rechazado por Zubizarreta. Este es el equipo que jugó el último partido de la Liga y se proclamó subcampeón, hecho insólito en las últimas 18 temporadas. Se disputó el 6 de mayo de 1990 y venció 4-0 al Logroñés. Fue el último partido oficial de Subirats en el Valencia y la revelación del mestallista Cuixart, que fue el autor de 3 de los 4 goles marcados. Cuixart fue la gran pesadilla del guardameta del Logroñés. Aquí está el primer gol del Valencia, marcado por Ferrando a centro de Fernando desde la derecha. Repetición de la jugada, incluida la alegría del jugador de Tabernes de Valldigna. Un minuto después llegó el 2-0 gracias a un pase larguísimo de Fernando a Toni, con centro de este que Cuixart remató de cabeza.
Gol que repetimos para deleitarnos con su gran belleza. El 3-0. Jugada entre Eloy, Ferrando, Fernando y Cuchart, que remata este y marca. Tras las felicitaciones al Nobel Cuchart, repetimos la última fase de la jugada. Y el último gol del partido y de la temporada oficial también es obra de Cuchart, al recoger un excelente servicio de Subirats y rematar en dos ocasiones consecutivas. Cuchart lo celebra y el público le homenajea con gran cariño. La actuación del joven jugador ya no pudo ser más positiva ni brillante. Los jugadores del Valencia, ya proclamados subcampeones de Liga, agradecen a la afición valencianista su total y decidido apoyo y alzan en hombros a Javier Subirats, uno de los jugadores del Valencia más carismáticos de los últimos tiempos. Ha sido muy gratificante el récord que ha tenido la afición y tanto la afición como los compañeros han estado muy bien y la verdad es que ha plegado a emocionarme. La selección nacional de Argentina, con su astro Diego Armando Maradona en sus filas, compareció en el Luis Casanova en partido amistoso frente al Valencia a modo de homenaje a la afición valencianista, artífice de los triunfos de su equipo por su asistencia masiva al estadio y su total y decidida adhesión. El resultado fue de empate a un gol. En el minuto 38 llegó el tanto valencianista en un doble error de Pumpido y Ruggeri, del que se aprovecha Eloy para ceder a Cuchart, quien fusila al guardameta argentino. Repetimos la jugada del gol valencianista. ...1-0 para el Valencia en el descanso. Por lo que se ve, algún que otro jugador criollo no está demasiado de acuerdo con el árbitro de la contienda. En la segunda parte y en el minuto 3, Maradona hace de las suyas, centra magníficamente y De Sotti envía de cabeza a la red. Veamos de nuevo el gol de Argentina. Fin del partido. Valencia 1, Selección Nacional de Argentina 1. El segundo puesto del Valencia en la Liga le da derecho a jugar de nuevo la Copa de la UEFA. En la primera eliminatoria, el Valencia pone fuera de combate al Heracles griego al vencerle 2-0. El primer gol, obra de Fernando, llega en la primera parte de la prórroga, tras una jugada bien trenzada desde atrás, y es recibido con gran entusiasmo por el numerosísimo público que asiste al encuentro. Otras dos tomas desde otros tantos ángulos. El equipo griego resistió muchísimo en espera de los penaltis, pero estos no llegaron por cuanto el Valencia, en la segunda parte de la prórroga, marcó un segundo gol por mediación de Cuchart, que decidió la eliminatoria. El gran centro de Fenoll es rematado de manera imparable por el Nobel valencianista. Ahí tienen ustedes la acción repetida.
centro de Fenoll e impecable remate de Cuixart. El segundo adversario del Valencia en la Copa de la UEFA es nada menos que el Roma. Potente equipo italiano que nada más comenzar recibe un gran regalo del árbitro del encuentro, el alemán Kirchen, al anular un gol válido de Pene por un fuera de juego cuya inexistencia se comprueba claramente en la repetición de la jugada. Como se ve, no es fuera de juego en ningún momento. Después vinieron más errores arbitrales, todos en contra del Valencia. Afortunadamente, este gol que van a ver ustedes no fue anulado por el árbitro. El centro de Pénez y el gran remate de Roberto fueron impecables y el tanto subió al marcador. Gran gol de Roberto, que había regresado al Valencia poco tiempo antes en medio de una gran polémica, al estimarse que tras su traspaso inicial del Valencia al Barcelona, no debió regresar al club valencianista. Pero la calidad del jugador y el voto decisivo del presidente Tuzón decidieron su regreso a las filas blancas. Roberto, en su segunda etapa en el Valencia, también ofreció un excelente rendimiento. El gran gol, visto desde otros dos ángulos. El Valencia buscó más goles para afianzar su victoria. Y pudo lograrlo, pero el árbitro anuló injustificadamente este claro gol de Eloy. En la repetición se aprecia su absoluta legalidad. Por el contrario, llegó el tanto del empate romano, obra de Risitelli, logrado como se ve a trancas y barrancas. Después, en Roma, el Valencia cayó 2-1 con todos los honores. Esa fue otra eliminatoria en la que al Valencia le anularon dos goles en Mestalla y eso tampoco se me olvidará nunca. Pero la verdad es que con los italianos era difícil luchar. El Valencia, pese a vencer 2-1 al Real Madrid en este encuentro del campeonato de Liga, no fue el Valencia de la Liga anterior, por lo que no llegó a clasificarse para la UEFA. Fue séptimo. Víctor Espárrago no tenía el menor deseo de renovar su contrato y la campaña fue muy irregular. Esta victoria sobre el Real Madrid en la jornada 11 arregló en parte el enrarecido ambiente y fue como una revancha de la derrota 1-7 en el Trofeo Naranja. El Valencia inauguró el marcador. Tomás envió en largo a Pénez. Este desbordó a Spasic y batió a Bullo. Protestaron los madridistas por una posible falta de Pénez a Spasic, pero Díaz Vega dio por válido el gol. La jugada, en la que hubo de todo, la pasamos nuevamente. Tras este lanzamiento de Tomás, llega el 2-0. Jugada de Eloy, pase a Quique, centro de este y remate a bocajarro de Roberto. Jugada verdaderamente bella que repetimos nuevamente. El Valencia, como se ve, aún pudo batir el marco madridista en más ocasiones. El final del partido fue verdaderamente borrascoso. Sánchez envía en largo al área blanca.
Camarasa entra y derriba a Butragueño y Díaz Vega señala penalti. Hugo Sánchez, tras batir a Ocho Torena, se apodera del balón y cuando Eloy intenta arrebatárselo, recibe un puñetazo del mexicano en pleno rostro. Agresión alevosa, que Díaz Vega sanciona con la inmediata expulsión, tarjeta roja, del brutal agresor. Y termina el partido con la gran victoria 2-1 del Valencia sobre el Real Madrid. Perfectamente ubicado en la prolongación de Jacinto Benavente y Alcalde Reig. Antes del inicio de la autopista del Saler, Politaria Boulevard ofrece el máximo confort y calidad. Apartamentos, áticos y viviendas desde 50 a 200 metros cuadrados totalmente exteriores. Servicios de superlujo, extraordinario zaguán acristalado, ascensores panorámicos y un sinfín de detalles convierten a Politaria Boulevard en el punto de referencia del futuro centro de Valencia. Infórmese en el teléfono 374-0649 o en la prof.